Bueno amigos, este video sobre todo lo voy a dedicar para la parte del detailing, pero lo más importante va a ser cambiar la estructura del asiento del copiloto por el que hemos comprado el desguace La Torre. Una vez hecho, vamos a tener prácticamente todo el interior listo, quitando el panel de la puerta trasera izquierda, ya que mi amigo Giovanni necesita más tiempo para tapizarlo. Luego vamos a limpiar a fondo el coche tanto por la parte del interior como el exterior, y por lo último lo vamos a preparar para llevarlo a la ITV. Bueno amigos, si os gusta el vídeo y el contenido de mi canal, no olvidéis de suscribiros, dejarme un comentario con cualquier sugerencia o crítica y lo más importante, darle el botón de me gusta, ya que esto me ayuda a posicionar el vídeo lo más arriba en el ranking de YouTube y así obtener más visualizaciones. Bueno amigos, vamos a empezar con el vídeo. Hemos venido al desguace en La Torre para comprar lo que es el asiento del Alfa Romeo 159 Ti. He llegado a la fila de los Alfa Romeo. Vamos a ver si encuentro el asiento del copiloto, preferiblemente en color negro para el tema del pretensor, o sea que sea del mismo color, así tengo que cambiar menos cosas. Mira, este lo tiene, este de aquí también, este es de cuero y está en bastante buen estado, aunque tiene este charco ahí de agua, pero bueno, yo voy a intentar buscarlo de tela para que sea más económico. Mira, este por ejemplo. Ese es de tela. Lo importante es que se baje hasta abajo del todo. Vale. Pues este sí lo hace. Y de la parte delante también. A ver, encima no está ni conectado. Mira, aquí está el enchufe sacado. Yo creo que me voy a llevar este mismo y ya está. Vamos, espero que no me cobre más de 30 euros por él, porque no valía la pena. Bueno, lo voy a quitar. Aquí le tengo, ya le he quitado. Voy a esperar que llegue el autobús. Mirar, está por ahí atrás del todo. Está dando vueltas. En cuanto llegue, lo cargo y vamos para allá. Es que es mucho más cómodo. Y no veas cómo pesa el asiento, ¿eh? Ya tengo el asiento. Así que vámonos para casa. Y ahora viene lo bueno. Vamos a cambiar la estructura metálica del asiento del copiloto por la del asiento que hemos comprado del desguaces. Aquí le tengo quitado. Esta sería la estructura. Y ahora vamos a liarnos con este. Ya le he quitado las fundas al asiento TI también. Y ahora viene lo bueno. Vamos a tener que cambiar todo de este asiento. Vale, o sea, este tiene bastante cosas más por el tema de la calefacción. Y también la parte de aquí extensible. Y luego esto que va del botón de la calefacción. Vale, porque este tiene dos enchufes y este tendría solo uno. Vale, así que vamos a tener que cambiar prácticamente toda la instalación, la parte extensible, el airbag y algunas cosas más. Vale, como este tirador, los laterales. Pero bueno, vamos a ponernos con ello. Y ahora que estoy mirando los asientos de la parte de atrás, yo pensaba que no, pero también tengo que cambiar este enchufe, ¿vale? O sea, todo este cableado que va al airbag, ¿vale? Ya que en este
aquí abajo, o sea, este simple, y aquí es donde trae lo que es la calefacción del respaldo, ¿vale? Y aquí la parte de abajo, o sea que todo este cableado de aquí, el gordo, que sería este que pasa por aquí, es diferente. Mira, este es mucho más fino. Así que lo vamos a cambiar también. El primer paso ya lo tengo listo, que sería instalar el airbag y el cableado, este que pasa por aquí detrás, por aquí abajo, llega a esta pequeña centralita de la calefacción y luego pasa por aquí debajo, por aquí, y llegan aquí. Este gris es el que entraría en este grande naranja, pero de momento no lo voy a poner, ya que tengo que cambiar estos dos cables también que van al pretensor, ¿vale? Vamos a poner el del otro asiento que va en color negro. Ahora le voy a poner el revestimiento de aquí de arriba. Ya está lista la parte de arriba. Ha quedado perfecta. Y ahora vamos a seguir la parte de abajo. Creo que ahora voy a cambiar el pretensor. Este tirador de aquí. Y a ver qué otros cables puedo cambiar primero, antes de instalar lo que es el tapizado de la parte de abajo. Ya le he cambiado el pretensor y el tirador. También voy a cambiar esta parte de aquí, que está un poco oxidada y no me gusta, por esta, que parece casi nueva. Y ahora viene lo mejor. Tengo que cambiar esta parte extensible, ¿vale? Y ponerla aquí. Y esto no tiene tornillos, ese tiene unas grapas por aquí abajo. Las tengo que taladrar y poner otras grapas nuevas. Y aquí la tengo. Vale, tiene aquí dos atrás y otros cuatro aquí delante. Vale, y ahora la vamos a instalar aquí. Ya he instalado la parte de abajo también. Funciona perfectamente. También he cambiado esta parte que estaba oxidada. Ahora vamos a montar la parte de abajo del tapizado. Y ya estaría el asiento. Ya tengo lista la parte de abajo también. Y funcionando. Ahora voy a instalar los laterales estos de plástico, el botón y todo lo que queda por detrás. Y luego instalamos los asientos. Y aquí tengo el asiento. Por fin está listo. Como podéis ver, tiene la misma altura el del copiloto que el del piloto. Ya tiene todas sus cosas montadas aquí en el lateral. El pretensor. Y vamos a ver si os acordáis, el problema era que no bajaba del todo. Pues mirad, ahora sí lo hace. Vale. Pues os lo voy a enseñar un poco por debajo, a ver qué tal se han quedado todos los cables. Y luego los instalamos. Y así es como ha quedado por debajo. Si os acordáis, antes cada cable pasaba por donde le daba la gana. Las grapas no estaban metidas en su sitio. Las bridas estaban por aquí sin cortar y mal puestas. Vamos, que ahora ha quedado como debe ser. Así que vamos a instalarlos. Primero voy a poner el asiento del piloto. Asiento del piloto instalado. Con su cinturón. El protector este de aquí de plástico. Lo mismo en la parte de atrás. No sé si os acordáis que antes no tenía estos protectores de aquí, que tapan los cables. Ahora se los he puesto con su grapa. Ahora vamos a poner el asiento del copiloto. Ya estaría el asiento del copiloto también, con el cinturón, el protector de aquí de plástico, aquí en la parte de atrás el otro protector aquí abajo. De momento ya estaría el interior, solo me falta este panel de puerta, que lo tengo donde mi amigo Giovanni para tapizarlo, y luego nos ponemos a limpiarlo bien y nos faltan algunas cosas más de detailing. Vamos a sacarlo del garaje para lavarlo
y lo llevamos a la ITV. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. Y así es como va quedando. Mientras se seque un poco, voy a limpiar las llantas y luego le damos el repaso final. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want... Mientras tanto le he puesto las alfombrillas. Y en la parte de atrás todavía me falta este panel de puerta. Pero ahora vamos a empezar a limpiarlo bien por dentro. O sea, cada detalle lo más pequeño. Todo lo que se pueda limpiar bien a fondo lo vamos a hacer. Ahora toca limpiar la guantera y de paso voy a cambiar el filtro de habitáculo, ya que está aquí debajo de esta tapa. Aquí es donde está. Este es. Es original Alfa Romeo. Yo creo que este filtro tiene que llevar aquí bastante tiempo. Ahora vamos a poner el nuevo. Si queréis saber cómo se cambia el filtro, yo tengo un tutorial en mi canal, ¿vale? Ahora vamos a poner este. Ya tenemos el nuevo filtro. Ahora vamos a instalar todo de vuelta y vamos a seguir limpiando la guantera.
En principio ya estaría todo el interior limpio. Tanto la parte de adelante como la parte de atrás. Solamente me falta este panel de puerta, que todavía no lo he recogido de tapizar, aunque creo que voy a instalar el antiguo para pasar la ITV hasta que me llegue el otro. Mirad, ahora pega mejor el sol y se puede apreciar mejor el color del coche. Qué bonito es, ¿eh? Y aquí en la parte de atrás me queda por limpiar el maletero. Instalar esto aquí. Mirad, todavía me queda también el lip delantero. Este protector es del panel de puerta trasero izquierdo, que nos falta todavía. O sea que vamos a limpiar esto y ya está el coche listo para llevarlo a la ITV. Y aquí le tenemos. Qué guapo es, ¿eh? Y cómo brilla. De hecho, un suscriptor me ha preguntado qué laca estamos utilizando, porque el coche brilla muchísimo. Y no sé si os acordáis que habíamos cambiado el código de color. Esto es un Nero Ocean. O sea, dependiendo de cómo le da el sol, se ve un poco morado o azul. Así es como han quedado las llantas. Todavía me falta por ponerle la pegatina de Alfa Romeo en las pinzas. Esta tapa se la voy a cambiar por unas en color negro, como la emblema delantera y trasera. Y luego tengo que pintar los tornillos con su emblema original TI. Y la otra de aquí atrás. La verdad es que el coche ha quedado muy bonito, ¿eh? O sea, a mí personalmente me encanta, con las lunas tintadas y todos los detalles. Ahora lo voy a llevar a casa y voy a empezar a limpiarlo bien por dentro, y mañana lo llevamos a la ITV. Vamos a echarle un poco de gasoil y la llevamos a la ITV. Bueno, ahora sí que podemos ir a la ITV. Bueno amigos, ahora que ya habéis visto el vídeo, ¿qué os parece la evolución del proyecto? Como ya sabéis, a mí personalmente me encanta, aunque todavía me quedan un montón de cosas por hacerle. Bueno, ya que estamos, les voy a adelantar un poco de lo que tengo pensado hacer en el próximo vídeo. Primero, voy a hacer un pack de lo que es la anulación electrónica de la EGR, las palomillas de admisión. También le voy a poner un suspensor para anular el DPF y le vamos a subir de potencia. Luego me queda por instalarle el lip delantero, el panel de la puerta trasera izquierda, y por lo último lo vamos a llevar a la ITV.
Bueno amigos, si os ha gustado el vídeo y el contenido de mi canal, no olvidéis suscribiros, dejarme un comentario con cualquier sugerencia o crítica y lo más importante, dar al botón de me gusta, ya que esto me ayuda a posicionar el vídeo lo más arriba en el ranking de YouTube y así obtener más visualizaciones. Bueno amigos, pues eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo.